Thank you, sir. Thank you.
Pues todo esto que ven aquí es lo que compré para el día de hoy. Empezamos por aquí, por las frutas, chirimoyas que compré en el mercado. Chirimoyas ahora, dragon fruit o pitaya. Están espectaculares, me encantan, son las rojas. 4. Y también es lo que voy a usar para la primera comida, frutas, junto con plátanos que tengo y no compré, porque como todavía me queda. Después, por otro lado, aquí tengo lo que viene siendo... esto es de la Sprout, Sunflower Sprout, es decir, brotes de semillas de girasol, que nunca lo he probado, lo voy a comer seguramente la comida uno junto con la fruta. Esto hay, aquí hay 200 gramos, no sé si lo usaré todo o la mitad. Por aquí, esto es berro, también lo compré, es ecológico, pesticida safe. No sé si hay que lavarlo esto, la verdad, pero... Bueno, yo no lo voy a lavar, porque al fin y al cabo tampoco es que... Bueno, igual aquí lo podría lavar, no lo sé. Pero que al fin y al cabo el agua no creo que sea más limpio que esto. Esto es ecológico también. Y lo usaré con la fruta. Digamos que me voy a hacer una especie de ensaladas con esto. Esto, los plátanos y los dragon fruit. Porque como aquí no estoy comiendo, no estoy tomándome zumo verde ni comiendo mucha ensalada, pues decidí comprarlo y creo que lo voy a comprar a menudo esto para usarlo prácticamente a diario. Hello. Por otro lado, tengo las batatas que compré, medio kilo de batatas por 50 baht, que eso es un euro y medio más o menos, un euro y medio de batata, que lo usaré para la cena con esto que tengo aquí. ¿Qué, qué es esto? Tempe, espectacular. Soja fermentada, sin modificar genéticamente, como pueden ver, fermentado. Y esto tiene, aquí hay 150 gramos y por cada 100 gramos tenemos casi 20 gramos de proteína, 100 gramos prácticamente, 100 miligramos, perdón, de calcio, casi 5 gramos de fibra, nada despreciable, buena cantidad de vitaminas, de minerales y de probióticos, porque como digo, esto es soja fermentada. Simplemente, como lo ven aquí, ingredientes, 100% granos de soja sin modificar genéticamente. Y lo usaré con el curry esta noche, uno y otro para mañana junto con esto. Y bueno, ya les enseñaré en otro vídeo que haré, pues lo que como en el día de hoy. Y nada, eso es todo, ya ven, la compra que hice hoy. Aparte también el agua de coco que he tomado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como les digo, ya haré otro con lo que, para que no se haga muy largo, con lo que voy a comer en el día de hoy para empezar ya otra vez a ganar masa muscular en una dieta vegana. Así que nada, un fuerte abrazo, espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre las comidas de por aquí, por qué lo como y demás, pues déjala abajo en los comentarios o cualquier otra cosa que no tenga que ver con el vídeo. Simplemente cualquier crítica para yo poder mejorar. Por cierto, estos son batatas moradas, espectacular, llenas de nutrientes, también hay batata amarilla y comida de calidad. Venga, un abrazo a todos, les quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.